Hoy vamos a visitar dos lugares extraordinarios en la Selva Lacandona de Chiapas. Vamos a ir a la Reserva de Montes Azules y al Centro Ecoturístico Las Guacamayas. Así que, bienvenidos a una nueva aventura de Foto Vero. Siempre que tengo oportunidad de ir a la selva, pues uno va con la idea de retratar, de fotografiar ciertos animales, ciertas aves y demás. Pero la verdad es que hay tanta variedad de flora y fauna en la selva que bueno, pues siempre que vas caminando, pues vas viendo para todos lados y de repente te puedes encontrar sobre todo muchos insectos como estas libélulas y estos insectos que de repente ni idea cuáles son, pero te los vas encontrando en el camino y es maravilloso. Incluso para este tipo de fotografía lo que llevo siempre es un tubo de extensión, que es un aditamento que tú le pones a cualquiera de tus lentes y te hace tu lente macro, o sea, te da la posibilidad de acercarte mucho al insecto para tomarlo pues muy de cerca y muy bien definido, aunque el rango de enfoque es muy corto, pero la verdad es que es maravilloso podértelo encontrar de repente. Cuando vas caminando por la selva y te vas fijando en las hojas, en los arbolitos, en los arbustos que vas viendo por el camino, es muy fácil tanto como encontrar los insectos como también encontrarte pequeños animalitos como estas hermosas ranitas, que hay una gran variedad en la selva y en esta ocasión, bueno, pude encontrarme estas dos diferentes, la verdad, pues siempre son animales muy bellos que al encontrarlos, pues preparas tu cámara y no queda más que retratarlos. Caminando por la selva siempre te encuentras una gran variedad de aves bellísimas de todo tipo. En este caso es un trogón cabeza negra y este tipo de aves tienen unas características que a mí me impresionan muchísimo, además de sus bellos colores, hay unos maravillosos. Este trogón cabeza negra, de sus particularidades generales de la especie, es que siempre están los ojos enmarcados, como pintados a mano casi, y las colas siempre son chatas, hacia abajo acaban así como muy parejitas. Y otra particularidad es que nada más tienen tres dedos, dos hacia el frente y uno hacia atrás, unos pies muy pequeñitos, pero sin duda una ave maravillosa. De las aves más reconocidas que te encuentras en Chiapas es, bueno, y en todo el sureste realmente, es el tucán, que es una ave bellísima, ese gran pico de colores y ese tono amarillo de la cabeza y el cuerpo negro, es una ave maravillosa. Y otro pariente, primo del tucán, es el arazari, que es una tucaneta, que esta fue la primera vez también que me la encontré cuando pude ir aquí a la Reserva de Montes Azules. En el Centro Ecoturístico Las Guacamayas precisamente debe este nombre porque en este lugar se encuentra una gran comunidad de ara macao o guacamaya roja en libertad, que es seguramente en muchos zoológicos, en muchos parques de silvestres puedes encontrar estas aves domesticadas, pero aquí lo maravilloso es verlas volar y verlas socializar y verlas en libertad, que es como deben de estar todas las aves. Una de las características más hermosas de las guacamayas es que siempre andan en pareja, macho y hembra, y vuelan en pareja, y están en pareja siempre, y es bellísimo verlas acicalarse, y pues como no están, propensas a tener el contacto humano, pues la verdad es que tampoco escapan mucho de la vista, y te puedes acercar un poco a ellas, bueno, a cierta distancia, pero es impresionante verlas en total libertad.
Y siempre que salimos a la selva, no falta que nos encontremos con varios colibríes. En este caso, este colibrí vientre canelo, que con su iridiscencia verde en la cabeza, esos tonos ocres del cuerpo, la verdad, una ave bellísima que nos encontramos en la selva lacandona. Otra de las aves extraordinarias que te encuentras casi en cualquier parte de la República Mexicana son los carpinteros, en este caso este carpintero cheje, llevando la comida a su nido. Y bueno, obviamente ya una vez dentro del nido, asomándose para observar al mundo y nosotros observando esta magnífica ave. Una vez que estuvimos ya en el río Lacantún, nos encontramos con varias golondrinas de río y bueno, muy difíciles de fotografiar en el aire porque van volando muy, muy pegados al agua y van con grandes movimientos, pero bueno, finalmente llegan a reposar y aquí pudimos tomarle dos fotitos. Muy cerca del río nos encontramos también a esta hermosa iguana con esta línea amarilla. Creo que es una iguana, ya me dirán los expertos en reptiles, ahí les encargo si efectivamente es un reptil, otro reptil o es una iguana, pero la verdad es que bellísimo estaba ahí esta especie que nunca había visto. Siempre es impresionante ver en las riberas de los ríos a los cocodrilos, en este caso este cocodrilo americano, que la verdad pues se ve muy tranquilo ahí reposando en la ribera, tranquilo, pero en algún momento se metió al agua y de repente dices, córrele, porque quién sabe qué pueda pasar. Impresionante, la verdad, verlos tan de cerca a estos hermosos cocodrilos. En las guacamayas fue el lugar donde por primera vez pude ver y escuchar al mono aullador. Había grandes manadas en la copa de los árboles y de un lado al otro de los árboles, los machos gritaban o hacían este grito llamado que más bien parecían jaguares o felinos impresionantes. Y bueno, las madres con sus pequeños que tienen la cola prensil y la usan como una quinta mano, agarrándose muy bien de las ramas. Impresionante ver a estos monos que los tenemos en México, tener la oportunidad de gozarlos y verlos en las selvas de Chiapas. Impresionantes. Para finalizar esta aventura en la selva lacandona, visitamos la reserva de las nubes, donde corre el río Santo Domingo, un río impresionante, muy caudaloso. Y aquí aprovechamos muy temprano en la mañana para tomarles fotografías y hacer este efecto de velo de novia que en otras ocasiones les he mostrado. Y que bueno, lo que tienes que hacer es, con tu tripié obviamente, dejar que corra 2-3 segundos el tiempo de tu obturador para que puedas captar el movimiento del agua. Impresionante, la verdad, este río y un paisaje bellísimo que nos encontramos en esta gran aventura que tuvimos en la selva lacandona. Como que se antoja visitar de nuevo estos lugares, ¿no? Ya saben, si les gustó este video, por favor denle like y mucho les agradeceré, se suscriban si todavía no lo han hecho y activen la campanita. Como siempre, les agradezco mucho su atención y los espero en una futura aventura de Foto Vero. Muchas gracias.